importante tener un laboratorio en los hospitales para diagnosticar hemofilia y un registro nacional. Y aquí en España hay un registro, hay una federación española muy fuerte que tiene buenas relaciones con nosotros en la Federación Mundial de Hemofilia. Y hay médicos que han dedicado su vida a la hemofilia. Le hablo algo de la situación en mi país, en Inglaterra. Existe, como aquí en España, una red de centros de tratamiento de la hemofilia. La mía está aquí, en la ciudad de Oxford, a 80 kilómetros. No, no aquí de Socia, vamos a ver. En la terapia de la hemofilia fue el descubrimiento de criopreservativo en 1990.
cuando se descubrió criopresividad, que ahora no se utiliza nunca, ahora en España. En muchos países pobres, en el resto del mundo, sí, se continúa utilizar criopresividad. Pero en los años 70, muchos países, eso es lo único que el uso de concentrados plasmáticos. Pero el uso de plasmáticos en el pasado ha introducido un gran problema. El problema, como ustedes saben bien, de UVH. Aquí se ve una publicación que hemos hecho en Nature, una revista científica, en 95, sobre el impacto del UVH en Inglaterra, en la mortalidad de nuestros pacientes. Casi 1.300 pacientes ingleses han sido infectados por UVH. Okay. Aquí se ve el impacto negativo, un aumento, un crecimiento de la mortalidad, no solo pero de UVH, pero sino también de hepatitis C, un número más grande, aproximadamente 3.000 pacientes ingleses han sido infectados con hepatitis C. ¿Por qué han sido infectados con UVH y hepatitis nuestros pacientes en Inglaterra como en todos, en todo el mundo? Porque la calidad del plasma se le conoce ahora que hemos utilizado en el pasado no era. Hemos pagado donadores para el plasma y la calidad no era buena. Voy a darle un ejemplo de publicidad que he visto en una revista americana para atraer la atención de donadores. Esta es una publicidad que he visto en un periódico americano para atraer la atención a donadores. La calidad del plasma que hemos utilizado en el pasado era peor. Pasamos ahora a la situación actual. Este es un libro que hemos publicado en la Federación Mundial de Hemofilia, un guía para seleccionar productos, productos para utilizar. Es una decisión que son los médicos, los pacientes a nivel nacional, que los médicos deben tomar. Nosotros en la Federación no podemos influenciar una decisión nacional. Voy a hablar sobre los criterios más importantes cuando uno selecciona productos para tratar a los pacientes hemofílicos. La posición de la Federación es clara en una cosa, que no se puede continuar a utilizar criopresividad. Es un producto peligroso que tiene un riesgo de contaminación y el crío no se utiliza en los países ricos ahora como España e Inglaterra. Pero existen ahora dos tipos de concentrados, los recombinantes y los productos plasmáticos. La Federación dice claramente que cuando uno selecciona productos, no hay que pensar en no es solo el precio, es muy importante tener en consideración la calidad del plasma, la calidad del producto. La verdad es que los productos recombinantes, el costo es casi el doble de los productos plasmáticos. Y hay un costo más grande utilizando los productos recombinantes, pero hay que considerar los aspectos de seguridad. Hablando de productos plasmáticos, ahora que se utilizan todavía en muchos países europeos, se puede decir que hemos visto que no hay ningún riesgo ahora de contaminación con VIH y hepatitis. ¿Por qué? Porque existen ahora, existe la metodología para eliminar los virus, como por ejemplo utilizando el calor o solventes detergentes para eliminar y destruir los virus en el plasma. Y con los productos que, plasmáticos que se utilizan ahora, se utilizan muy a menudo ahora el doble inactivación. Es decir,
calor y también un solvente para destruir los virus. De modo que los productos modernos plasmáticos no hay peligro de transmisión de hepatitis y VIH, se puede decir con seguridad. Pero hay problemas todavía con los productos plasmáticos. ¿Cuáles son los problemas? Hay virus como por ejemplo el parvovirus, que es muy resistente al calor y también al solvente detergente. Parvovirus no es en la gran mayoría de casos un virus peligroso, pero nos preocupa naturalmente el hecho que existe por lo menos un virus que es muy resistente a la tecnología que tenemos ahora para matar a los virus. Y no solo parvovirus, hemos visto en los últimos años que casi cada 2 años llega un nuevo virus desconocido. Y existe también el problema de la, palabras pobres, la enfermedad de la vaca loca. Y voy a hablar sobre este, que es un gran problema en Inglaterra. Por ejemplo, de un virus nuevo, podría ser aquí gripe aviar, pero no es. Es una, la página de una revista, de un periódico inglés del 2002, era un otro virus, West Nile virus, Nilo del Oeste. Terrorist virus. Y ahora tenemos gripe aviar. ¿Existe la posibilidad de transmisión de productos plasmáticos? No sé si yo pienso que no, porque es un virus que se puede matar con Black from the sky, virus terrorista. El contexto es fundamental. Cada 2 años encontramos un nuevo virus que podría ser peligroso para nosotros. Pero la gripe aviar no se podría imputar. En Inglaterra hemos tenido en los últimos 3 años un gran problema con variante Creutzfeldt-Jakob. Ustedes ya conocen algo sobre este tema. Es la forma humana de la enfermedad de la vaca loca, que se describió por primera vez en 96. Era claro para nosotros, médicos en Inglaterra, que existía teóricamente peligro de transmisión con los concentrados plasmáticos, porque si un donador tiene priones en la sangre, claro que se podría transmitir a los pacientes hemofílicos. Ya en 96 teníamos en Inglaterra los productos recombinantes y la posición de los médicos como yo era muy clara, una posición en una revista científica muy importante, Hemofilia, que la posición unánime era clara. Existe este producto, sí, es más caro, pero es el más seguro. ¿Cuál era la posición de nuestro gobierno británico? No hay problema. Aquí vemos en una fotografía muy famosa en Inglaterra, nuestro ministro de Agricultura, que da una hamburguesa a su hija, diciendo no hay problema. Pero han cambiado radicalmente su posición y hemos visto que en menos de 10 años después, el gobierno británico reconoce que existe el peligro de transmisión y ahora. Todos los pacientes con coagulopatía, que han recibido factor proveniente de del Reino Unido entre 1980 y 2001, se considera que tienen cierto riesgo de contagiarse con la enfermedad de Chagas. Básicamente es eso. Y hemos visto un cambio de posición del oficial de nuestro gobierno británico. Y hemos visto en los periódicos que hemos identificado a todos los pacientes hemofílicos tratados con productos plasmáticos de origen británico, en inglés. Y claro, esto ha creado mucho asusto, alarma, en no solo los pacientes, sino también los médicos. Así
sido un gran problema para nosotros. Pero la situación actual cambia. La verdad es que no tenemos casos de variante coesodiaco en ningún paciente hemofílico. No hay, por lo menos, no hay sospecho de esta enfermedad entre nuestros pacientes. Parece que la tecnología de producción de estos productos plasmáticos sea capaz de eliminar los priones, que son proteínas que provocan la enfermedad. Y, afortunadamente, es capaz de eliminar los productos. Pero la verdad es que nuestros pacientes han... discriminación, porque como hemos visto en los años 80 hay varios médicos, cirujanos, dentistas que no quieren tratar a nuestros pacientes porque creen que sean contaminados por priones, y es un problema que tenemos ahora en Inglaterra. Pero la nuestra opinión es de introducir recombinante para todos nuestros pacientes. Ahora basta, hemos visto VIH, hepatitis y ahora el problema del Creutzfeldt Jakob. Y por eso estoy contento de poder decirles que desde el abril del año pasado, todos los pacientes británicos en Escocia, Gales y Irlanda del Norte ahora reciben los productos recombinantes. Para mí era la decisión lógica, porque no hay riesgo de transmisión de ningún virus o priones. Quisiera decir algo sobre productos recombinantes, porque hay varios tipos de productos recombinantes, no solo marcas, hay varias. Los productos originales contenían albumina, pero ahora tenemos productos que se llaman de segunda y tercera generación, que son más productos más puros, no contienen albumina, no contienen proteínas de origen animal. Es importante tener en consideración que no hay solo un tipo de producto recombinante, hay varios tipos, y hemos visto una evolución, de modo que los productos modernos recombinantes son muy muy puros, sin albumina, sin proteínas de origen animal. Pero quisiera hacer un discurso equilibrado. Podría ser que hay problemas con los productos recombinantes. Es verdad que no hay problemas con los productos recombinantes. Existen dos posibilidades. Hay que reconocer que los productos recombinantes se producen biológicamente, utilizando células de animales para crear la proteína. No es una tecnología química. Se producen los factores 8 y 9 recombinantes utilizando células animales para generar las proteínas. Y naturalmente es posible que un virus podría infectar las células que se utilizan para generar las proteínas factor 8 y factor 9. Pero hay que añadir que no hemos visto problemas con la producción de insulina. Utilizamos para tratar a los pacientes diabéticos una forma recombinante de insulina, son desde 20 años casi, y no hemos visto problemas de contaminación del virus de la insulina. Y hay otros productos recombinantes que se utilizan ahora en la terapia moderna de otras enfermedades. ¿Cómo vamos a ver? Ok, vamos a pasar. Este es un aspecto muy importante. Ahora que hemos eliminado el riesgo de infecciones virales para los pacientes hemofílicos, el riesgo más grande que se queda es la formación de inhibidores. ¿Qué son inhibidores? Inhibidores son anticuerpos
8, factor 9, que se generan en aproximadamente una minoría de pacientes con hemofilia A. Aproximadamente el 15% de los pacientes con la forma severa de hemofilia A forman anticuerpos contra el factor 8. Es un fenómeno muy raro entre los pacientes con la forma de hemofilia B, porque los anticuerpos se forman solo en un por ciento de los pacientes. ¿Por qué se forman anticuerpos en los pacientes hemofílicos? No se conoce exactamente en todos los casos, porque parece que es la mutación genética que sea la influencia más importante. Pero hay colegas, y si un paciente hemofílico forma anticuerpos contra el factor 8, no es un gran problema, porque ahora tenemos productos que se pueden utilizar para tratar los episodios de hemorragia utilizando, por ejemplo, dos productos, son Feiba y Neurosem. Y con una terapia que se llama inmunotolerancia se puede eliminar la producción de anticuerpos en la mayoría de casos. Pero es verdad que hemos visto ver en varios estudios clínicos que el número de pacientes hemofílicos que forman anticuerpos podría ser que el riesgo es más alto asociado al uso de los productos combinados. Este es un review, una revisión de varios estudios clínicos. Y se ve que en los pacientes que han recibido solo un producto plasmático, el riesgo de formación de anticuerpos era bastante baja, aproximadamente 7%. Pero entre los pacientes que han recibido los productos recombinantes, varios colegas han visto un número mucho más alto de inhibidores. Este es un estudio francés muy importante publicado el año pasado en la revista científica PLOS. Y los colegas franceses han tratado 148 pacientes con hemofilia con o producto recombinante en 88 casos. 62 pacientes han recibido exclusivamente un producto francés, pero plasmático. Y se ve que el riesgo de formación de inhibidores era mucho más alto entre los pacientes que han recibido los productos recombinantes, que era el 30%, mientras hemos visto con los pacientes que han recibido exclusivamente el producto plasmático un nivel más bajo. Solo 11% de los pacientes han formado anticuerpos, una diferencia muy importante. Pero hay que conducir hacer otros estudios importantes, porque el número de pacientes en los estudios escritos es muy pequeño. Hay que hacer otros estudios clínicos que están en vía ahora y para confirmar estos resultados. No es seguro, pero existe la posibilidad que utilizando productos